Muy buenas tardes, queremos agradecer a todos los medios de comunicación y a todo el transporte colectivo a través de sus dirigentes y empresarios de servicios de la región de Los Ríos que representan la comuna de Valdivia, Panguipulli y La Unión, donde hoy día junto a nuestra Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Marcela Villenas, junto a su equipo de trabajo, estamos visibilizando lo que fue el programa del año 2018, Renueva tu Colectivo, con recursos del Gobierno Regional de Los Ríos a través del apoyo de nuestros consejeros regionales que destinaron, cierto, a través del Ejecutivo, 400 millones de pesos para ir en beneficio de 165 recambios de colectivos en la región. Creo que este es un trabajo muy importante que está impulsando el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ya que primero mejora la disponibilidad del servicio a todos los pasajeros, fundamentalmente mejora también la calidad de vida y sobre todo optimiza los recursos económicos de los diferentes empresas de transporte y fundamentalmente nuestros colectiveros que cumplen un rol fundamental en la ciudad, que es acercar desde sus lugares de destino hasta diferentes puntos de la ciudad, en el centro o en diferentes servicios, a todo el transporte público. Por lo tanto, hoy día estamos muy contentos como Gobierno del Presidente Piñera de apoyar este tipo de iniciativas. Ya lo comentábamos también con algunos ciertos empresarios del transporte que queremos avanzar en electromovilidad. Aquí estábamos todos viendo un vehículo híbrido que hay en este parque de renovación y creo que la tendencia es a descarbonizar nuestra economía. El Chile hoy día está avanzando a pasos agigantados y también tenemos la voluntad de nuestros consejeros regionales que año a año, a través del Fondo de Apoyo a Regiones, que es el FAR, que es un presupuesto que llega considerado como parte del FNR, poder ir incrementando estos valores y poder año a año avanzar en la renovación de más parque vehicular referido al transporte público, especialmente a las líneas de colectivo de la región de Los Ríos. Intendente, ¿cuánto equivale el parque automotriz a esta renovación? Bueno, como le digo, son casi 400 millones de pesos destinados a Renueva tu Colectivo con 165 vehículos que nuestra Seremi tiene el detalle de qué porcentaje representa del parque de colectivos de la región, específicamente indicando que hoy día no todas las comunas tienen servicio de colectivo, atendiendo cierto los requerimientos del urbanismo y el diseño de cada ciudad. Sin embargo, hoy día estamos fortaleciendo fuertemente en Valdivia, en Panguipulli y en La Unión, que son las principales ciudades en extensión geográfica y que cuentan con servicios de transporte de colectivos en cada uno de sus territorios. ¿Y qué va a pasar con los autos antiguos? Eso también es parte del proceso de renovación. Nosotros esperamos que los autos antiguos se puedan ir, cierto, hoy día se fortalece mucho el reciclaje, el que todo este acero y todas estas piezas puedan ser reutilizadas, pero fundamentalmente a través del reciclaje y la chatarrización, como se ha planteado de manera similar al transporte colectivo referido a lo urbano o a vehículos de mayor tamaño. También nuestra Seremi efectivamente puede precisar esta información, ya que ella es la encargada de la cartera y está en permanente contacto con nuestra ministra Gloria Hood, donde las políticas de renovación son fundamentales, una, para mejorar la calidad de vida y la dignidad también de nuestro transporte colectivo y de los empresarios locales, y dos, para optimizar y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.